Por lo tanto, lo único que necesitamos es, necesitamos reconocer la área del almacén. ¿Para qué? Para que la empresa pueda saber que almacén a efecto de algún... A ver un momentito. Perdón. Para que la empresa pueda saber cuál es el valor o la valorización de sus activos. Recuerden que todas las empresas realizan inventarios y también realizan lo que son estados financieros o balances. Estos balances periódicos, que pueden ser de un mes, de 6 meses, de un año, o dependiendo de la necesidad, contienen información sobre los activos, los pasivos y el patrimonio de la empresa. ¿Correcto? Y las mercaderías, por ejemplo, que son existencias, las mercaderías conforman parte del balance general y se consideran un activo, ¿correcto? En este caso están incluidos en la parte de activos como un positivo, como un importe a favor, en pro de la empresa, que puede convertirse en efectivo, en dinero. ¿Bien? Por lo tanto, es importante reconocer cuál es este valor que por lo menos debemos de considerar al momento de hacer un balance. También debemos de considerar qué cantidad de mercadería o qué stock existe. Tenemos en almacén productora o sea la mano para que la producción esté abastecida correctamente, debe existir un área de almacén que provisione a él, ¿no? Tendría un estancamiento. Bueno, he intentado cambiar de señal de una vez para poder evitar problemas futuros. Esperemos que no vuelva a suceder el tema de... coloco nuevamente la diapositiva a disposición de todos. Un momento, por favor. Bien, volvamos a retomar. Veníamos conversando que es importante reconocer qué cantidades tenemos disponibles dentro del almacén y cuál es su valor a considerar dentro de la empresa como un activo disponible. Bien, dentro de breve con los ejemplos que vamos a llevar, vamos a terminar de comprender ¿por qué es importante reconocer estos valores o esta información? ¿Y por qué es importante también tenerla al día? Recuerden que los métodos de valoración que vamos a ver de aquí en adelante, que son tres, tienen una función primordial. Y una de ellas es tener actualizado al día, es decir, diariamente o cada momento. A cada transacción, cuál es el estado, yardas, toneladas, metros cúbicos, en fin,
una infinidad de medidas en cuanto a materias primas, a disponibles para la producción. Entonces, debemos tener claro qué cantidades tenemos disponibles en materiales y también debemos de saber cuál es su valoración para dentro de almacén o dentro de la empresa. Los tres métodos que vamos a tratar, cada uno de ellos toma un diferente tratamiento sobre el trabajo que queremos hacer. Cada uno de ellos da un enfoque distinto e incluso, aquí viene algo controversial, dan un resultado distinto a pesar de que se realicen las mismas operaciones. ¿Bien? Y esto sí es importante, porque a pesar que tenemos tres métodos y normalmente cuando hablamos de un mismo tema y varios métodos disponibles, lo normal es que los diferentes métodos dan el mismo resultado. En este caso, en valoración de existencias, no es el caso. No dan el mismo resultado. Claro está que los resultados no son abismalmente distintos. Además, podemos decir que ninguno de los resultados, además, es equívoco. A pesar de que nos dan resultados distintos, no podemos denominar o decir que los valores arrojados son equivocados. Ojo, y claro que sí, aquí hay una observación importante también en mayúsculas, que la diferencia que existe será únicamente a nivel de valoración, no a nivel de stock disponible. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien es cierto, hay tres métodos, cada uno de ellos me podría dar un valor diferente en cuánto valen las mercaderías o las existencias para la empresa, pero cada uno de ellos me arrojará el mismo stock. Eso sí, allí no puede variar. El resultado final siempre va a ser el mismo stock, porque no hay forma en que con un método u otro se utilice más o menos existencias. Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son estos tres métodos? Como ya lo han logrado ver anteriormente, el primero que vemos aquí es el método PEPS, que significa primero en entrar, primero en salir. El segundo método es el método UEPS, último en entrar, primero en salir. Son muy parecidos. Sin embargo, ambos tienen resultados muy, muy distantes. Es el precio medio, estamos hablando de un promedio, el método promedio, como también se llama. Cada uno de los métodos, como bien, nuevamente el internet haciendo que nuestra comunicación no sea óptima. Estoy colocando una vez más la diapositiva. Por mi parte, no tengo problema en colocarla las veces que sea necesario. Sin embargo, voy a agradecer la comprensión de cada uno de ustedes porque este es un tema ajeno a mi gestión, a mi persona. Es un tema de la propia telefonía, que bueno, nos limita de alguna manera, pero es parte de, ¿no? Es parte de la nueva normalidad, como lo estamos conociendo. Agradecido una vez más, procedo a colocar la diapositiva en donde estaba antes del corte. Estábamos hablando de los métodos de valoración. Estábamos viendo que eran tres,
habíamos hecho referencia de los dos primeros y de los tres únicos, mejor dicho, y estábamos hablando o haciendo una comparativa respecto a la programación de pagos que ya hemos visto y los métodos de valoración. En ambos casos, nos dice la teoría que podemos realizarlo a través de software sofisticados y muy complejos, o también podemos realizarlo a través de quizá un libro de Excel. En la antigüedad, incluso, tipo de realizar a mano, o sea, papel más rápido, pero en fin, más grandes, existentes, muy bien, estoy regresando desde otro dispositivo. Ahora estoy ya reconectado. Por favor, me confirma si no hay problemas con la comunicación, porque ya en otro dispositivo entiendo que no debería haber más inconvenientes. Falta del caso nuevamente no esto. Ayuda en el chat, me confirma si se sigue escuchando mal o si no, para poder colocar la diapositiva. Colocando ahora mismo la diapositiva, es que continúa los inconvenientes, pues, atento, así que
confirmarme si se escucha bien. Es necesario ver si la comunicación sigue siendo. Sí, voy a estar atento al chat. Continuamos entonces. A ver, estábamos conversando que cada uno de los métodos de evaluación va a presentar diferentes errores, márgenes de error, ventajas y desventajas. Y además de ello, que podemos desarrollar un poder de tarde sin problemas a través de cualquier libro de Excel o en su defecto, y si es que tenemos la posibilidad, llevarlo a través de un software un poco más completo. El primero de los métodos, que es el método PEPS, como ya lo hemos visto anteriormente, o ya lo hemos mencionado, es aquel que nos dice, como política, como regla general, que los primeros productos a ingresar o las primeras existencias a ingresar a los almacenes o a la empresa deben ser los primeros en salir o en ser despachados. Como también se lo reconoce, este método plantea, según lo que nos dice aquí la teoría, que los primeros productos que se adquieren van a ser los primeros que se venden o se despachan y quedarán en inventario los artículos más recientes, logrando reducir de esta manera que puedan convertirse ya en objetos obsoletos o vencidos. Este sistema es interesante y es completamente aprovechable cuando estamos hablando de una empresa que se dedica, por ejemplo, a la venta de aluminio. Muy bien, vamos a ver. A ver, me dicen aquí que hay un ruido de fondo, la señorita Prono dice que no llego a escuchar el sonido. Bien, bien, bien. Vamos a tratar de mejorar la comunicación. A ver, ahora, ¿cómo se me escucha? Ustedes son... para el apoyo, porque en este instituto es sobre todo de la comunicación. Yo no sé cómo podemos mejorarlo más rápido. A ver, con aquellos que tuvieron la observación, me confirman cómo se escucha ahora. Entiendo que hay un ruido de fondo, sí, probablemente sea el cooler, el ventilador de la computadora. Pero se me llega a escuchar, me dijeron que se escuchaba muy bajito. Eso sí es un problema, porque no se me escucha. Ahora, ¿cómo se me escucha? Creo que el volumen ha mejorado. Me confirman, por favor, cómo se me está escuchando. No se escucha, me dice la señorita. Vamos a encontrar una solución a esto.
Bueno, tenemos una nueva conexión. Yo creo que con esto ya es una de mis últimas posibilidades. No encuentro otra solución, pero veo que la señal ha mejorado, veo que no hay inconveniente. Así que solo me queda confirmar. Ah, muy bien, gracias, señor. Me dice que sí se escucha mejor. Ahí está, bacán. Agradecido entonces con su apoyo. Muy bien, muy bien, genial. Qué buena noticia, me alegra mucho. Bueno, hablando de los métodos de valoración, sabemos que existen tres. Estamos viendo el primero. El primero de ellos es el método PEPS. Primero en entrar, primero en salir. Es prácticamente como una regla de juego. La única regla de juego aquí es que los primeros productos o existencias que ingresan a la empresa, al almacén, a la planta, van a ser los primeros en ser vendidos o en ser despachados o en salir. Es como una regla de juego, tómenlo de esta manera. ¿Qué nos dice la teoría? Que plantean una posición un poco más real, ya que existen algunas empresas en las que, por la naturaleza de los productos, que son perecibles o que tienen que ser dirigidos al consumo humano, pues tienden a vencerse, a convertirse ya en objetos, perdón, en productos no comestibles, o incluso también he visto esto cuando hablamos, por ejemplo, de empresas de tecnología. Ustedes saben que la tecnología día a día va evolucionando y hoy aparece el iPhone 12, mañana el 13, pasado el 14 y los que tenían iPhone 11 ya están en el olvido, en el pasado, ¿no? La tecnología avanza así. Por lo tanto, también es importante despachar y vender los primeros productos que recibimos. Luego, los que vinieron luego, ¿no? Primero, los primeros que entraron. Entonces, aquí tenemos la parte teórica del método. Este es uno de los primeros, de los tres métodos. Este es el primero. ¿Por qué es el primero? Porque precisamente es uno de los más utilizados. Porque si bien es cierto, es muy realista, como les comentaba, en el método de rotación de inventario. ¿Qué es la rotación de inventario? Es la vida que tiene el inventario dentro de un almacén. Por ejemplo, viene de un proveedor, pasa al almacén, luego probablemente a planta, ser transformado, luego almacén de productos terminados, luego despacho y luego se va. Todo esto es un ciclo. Y cuando hay, o digamos, cuando existe un ciclo, se dice que el producto ha rotado, ¿correcto? Y el ritmo que tienen se llama rotación. La velocidad que existe de un punto hasta el punto B se dice rotación de inventario. Ahora, vayamos a un ejemplo un poco más puntual para poder conocer cómo se desarrolla el Cardex en la vida real. Bien, para los que conocen el Cardex, aquí tenemos que hacer un pequeño preámbulo. El Cardex es un método, en verdad simple, pero de gran ayuda, al igual que el método de programación de pagos, que se puede desarrollar, como ya les he anticipado, incluso en un Excel o en papel. Pero existen elementos básicos del Cardex, al igual que en los demás documentos que hemos visto. El primero de ellos es la fecha, luego el concepto, y luego se va a repetir entradas, salidas y saldos, y cada uno de ellos tendrá cantidad, valor unitario y valor total. Cada uno de ellos. Pero son simplemente categorías o áreas o segmentos. No vamos a complicarnos mucho. El Cardex nos va a ayudar a organizar la información de los registros diariamente, tanto de ingreso como de salida, y así conocer el stock bajo una resta simple. Bien, para poder ponerlo en práctica, debemos de anticipar que cada empresa, cada almacén o cada operario de Cardex puede personalizar de acuerdo a su necesidad o conveniencia, los Cardex o el formato de Cardex o la plantilla de Cardex, agregando, normalmente agregando porque disminuyendo es poco probable, pero sí agregando categorías o columnas adicionales en las cuales ingresará categorías como por ejemplo, aquí en este ejemplo podríamos agregar una columna previa de codificación para saber cuál es el código del producto, insumo o materia. Podríamos agregar también número de comprobante de pago, por ejemplo, ¿no? Para saber a qué comprobante de pago está asociada la operación que se describe aquí.
Y así consecutivamente podemos agregar algunas columnas, no demasiadas porque no hay mucho que agregar, pero sí podemos personalizarlo de acuerdo a la necesidad del trabajo de la empresa en cuestión. Sin embargo, lo que yo les presento en pantalla, como hasta ahora he hecho, es el formato básico, canónico, con el cual ustedes tranquilamente pueden desarrollar el trabajo correspondiente y no tener ningún inconveniente mayor y obtener los resultados que realmente ustedes y sus superiores o los dueños de la empresa o sus emprendimientos están buscando. Bien, vamos a plantear este ejemplo que tenemos en pantalla. Es un ejemplo aplicado al método PEPS. ¿Qué nos dice este ejemplo? Pues es un conjunto de enunciados a manera de problema matemático, un conjunto de enunciados que plantea ciertas situaciones de ingreso, de salida, de compra, de venta, de despacho o de stock de materiales con ciertas cantidades de dinero y estas las estamos organizando en el CARDEX. Por ejemplo, tenemos, a ver, son siete enunciados o siete movimientos de mercancías o de existencias. No sabemos si son de ingreso o de salida, pero vamos a ir viendo uno a uno y vamos a ir entendiendo por qué debajo están organizados de esa manera. Bien, cabe destacar que el CARDEX se maneja con el método de escritura. ¿Cómo va esto? ¿Cómo escribimos nosotros? De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Ese método también se utiliza para rellenar el CARDEX. Empezamos por la derecha hacia la izquierda y luego de arriba hacia abajo. Bien. Vamos a empezar viendo qué nos trae de información este cuadro, por lo menos en la primera línea. Dice PEPS, que es el nombre del método. Claro está, las empresas no necesariamente colocan el nombre del método de valoración. Pueden colocar allí el nombre de la materia prima sobre la cual vamos a trabajar, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que vamos a hacer el CARDEX de la información de la materia prima X, Y, Z. Bien. Colocamos en la parte azul de repente materia prima X, Y, Z y comenzamos a elaborar el cuadro. Pero cabe destacar también que el CARDEX se utiliza por materia, por existencia o por insumo o por cada uno. Es decir, si yo en una empresa manejo tres tipos de materias primas, tendré que tener tres tipos de CARDEX distintos. Si manejo 10 productos terminados, tendré que tener 10 CARDEX distintos o 10 planillas distintas o 10 plantillas distintas para cada uno de ellos. Una para cada uno de ellos, obviamente, ¿no? Si tengo 1.000 productos o 1.000 insumos que manejar, deberé tener 1.000 CARDEX disponibles. Claro está que humanamente es un poco más complicado esto que estoy planteando, pero es allí donde empiezan a tallar los software que están disponibles para desarrollar este tipo de trabajo, que alivian, que sirven de una herramienta de apoyo para este tipo de gestión. Bien, entonces vamos comprendiendo que todo proceso, cuando ya se hace muy complicado, requiere de otro tipo de aplicación. En este caso, de la aplicación de la tecnología. Bueno, continuando entonces, veamos qué tenemos aquí. El primer movimiento que tenemos, o el primer registro de movimiento que tenemos aquí, es del día 4 de marzo. El 4 de marzo, en una empresa, no sabemos cuál empresa, es una empresa imaginaria, se ha realizado una compra de 215 unidades. De un producto, de una materia prima. Aquí no está detallando cuál. Vamos a imaginar que ya sabemos cuál es, porque si no vamos a entrar en demasiado detalle, pero no es necesario ahora. Bien, se supone que se compra un cierto producto el día 4 de marzo en 215 unidades de dicho producto y cada uno tiene un costo unitario de 110 soles cada uno, ¿no? Pueden ser 110 soles cada uno, cada kilo, cada tonelada. No vamos a especificar, pero imaginemos de momento que solamente son kilos. Bien, entonces vamos a tener que dirigirnos a la primera línea que tenemos en el CARDEX. ¿Cuál es la primera línea? Por lo menos con espacios disponibles para rellenar las que están en color blanco, ¿no? Las primeras son de categoría, están en color plomito, siempre van a estar, ¿no? Porque nos detallan como si fuera este juego donde uno pone una letra y debajo pone nombre, luego apellido, luego animal, país, no sé, y luego suman los puntajes, es un tipo de juego, ¿no? Un juego un poco antiguo, pero muy, muy interesante. De similar manera funciona aquí. Entonces, la categoría nos dice qué tipo de información va debajo. Por ejemplo, en la primera columna nos dice fecha. Por lo tanto, el enunciado que me están dando a mí sí dice fecha. Yo la tengo.
Si no la tuviera, pues seguramente voy a tener un comprobante de pago que me diga la fecha de la compra, la fecha de la salida. En este caso sí lo tenemos, ya lo tenemos aquí detallado, así que es 4 de marzo y por lo tanto en nuestro carnet colocaremos 4 de marzo como fecha de la operación. ¿Cuál es la siguiente columna? La columna de concepto. En esta parte de concepto vamos a detallar qué tipo de operación estamos realizando. Bien, puede ser una compra, puede ser una venta, también puede ser colocado como despacho o ingreso, también no habría problema. O incluso podríamos tener aquí stock. La palabra stock normalmente la tenemos en la primera línea. ¿Por qué stock la tenemos en la primera línea? Porque stock nos indica lo que tenemos disponible y se coloca en la primera línea porque normalmente es el último cálculo o el último registro que nos quedó del mes anterior o del ciclo anterior, del año anterior. Entonces traemos ese nuevo resultado aquí, teóricamente, y lo colocamos como un stock disponible. Y a partir de allí vamos aumentando o vamos descontando según vayan ingresando o saliendo las mercancías de nuestro almacén. Entonces, vamos a comenzar a trabajar aquí. El 4 de marzo se realizó una compra, nos dice el enunciado. Por lo tanto, en la parte de concepto voy a colocar, obviamente, compra. Luego nos dice que son 215 unidades a 110 soles cada una. Bien, entonces yo voy a colocar aquí en el segmento de entradas, que es el segundo segmento. El primero fue el azul que decía Peps, el segundo es entradas. Y aquí en entradas vamos a colocar el detalle del enunciado. En cantidad, como es lógico, colocamos la cantidad ingresada, 215 unidades. Ahorita estamos hablando de unidades, ¿ah? Pero como les dije hace un momento, pueden ser kilogramos, pueden ser toneladas, pueden ser metros cúbicos, metros cuadrados, pueden ser yardas, pueden ser metros, no sé, hay diferentes cantidades a tomar en cuenta. En este caso estamos hablando de unidades para no complicar, ¿bien? Entonces, eso sí, hay una salvedad. Si tu cardex es, como ya lo sabemos, sobre una materia prima, no puede ser sobre dos o más tipos de productos o materias o materiales, tiene que ser sobre uno. Y de esa misma manera, tiene que ser sobre una medida en particular. Nada que las compras las hago en kilos y los despachos los hago en, no sé, en metros cúbicos. No, no es posible. Tenemos que transformarlo si es que no lo tenemos a la mano. Si es que lo tenemos, lo utilizamos así. Entonces, continuando con esto, vamos a plasmar lo que nos dice el enunciado. 110 soles cada unidad de las 215. Entonces, en la siguiente columna que es valor unitario o valor de unidad, colocamos el valor unitario, que en este caso son 110 soles cada uno. Y a continuación, vemos lo que sería el valor total. ¿Cómo calculamos el valor total? Este es un importe o una información que no aparece en el enunciado, pero es muy fácil de calcular. ¿Cómo? Pues muy simple. Multiplicamos. ¿Qué cosa vamos a multiplicar? La cantidad que tenemos de ingreso versus su costo unitario, ¿no? Es un poco predecible también, ¿no? Para hallar el valor total de la compra, multiplicamos las unidades versus el costo unitario y tenemos el costo total. En este caso, serían 23.650 soles. Lo pueden comprobar ustedes si tienen sus calculadoras y pueden verlo también. En el área de salidas o en el segmento de salidas, lograrán ver ustedes por lo menos que en la línea que corresponde al 4 de marzo no hay ningún movimiento. ¿Y por qué no hay ningún movimiento? Bueno, de por sí el enunciado lo dice, ¿no? No hay más movimiento. Por lo menos no hay de salida, porque de entrada sí hay. Ya colocamos en el área de entradas. Pero en salida no hay nada, por lo tanto no voy a colocar nada. Ahora, si hubiese un movimiento de salida el día 4 de marzo, después de lo que hemos visto en los enunciados del ejemplo, no lo voy a colocar aquí, sino que voy a hacer una nueva fila abajo y realizo el mismo procedimiento, pero de salida, en el sentido contrario. Nunca es en la misma línea o en la misma fila. Bien, igual vamos a verlo más adelante. Entonces, ya en el último segmento que es de saldos, vamos a colocar, en este caso, solo por ser la primera línea y no haber otro resultado con el cual sumar o restar, vamos a copiar y pegar lo mismo. Bien, en cantidades habrá la misma cantidad, en valor unitario ya lo sabemos, y en valor total lo mismo. Es un copy-paste sin problema, porque no hay otros valores con los cuales sumar. Al igual si fuese un stock, también aparece de la misma manera. Vamos a la segunda línea. ¿Qué nos dice? El 8 de marzo se compraron 400 unidades, esta vez a 100 soles cada una. Muy bien. Me parece ya una operación conocida, ya lo he hecho anteriormente. Miren, el 4 de marzo se parece mucho al 8 de marzo. Sin embargo, cambian las cantidades y cambian los precios.
pero lo demás va igual. Entonces, voy a crear una fila nueva el 8 de marzo. El tipo de concepto de la gestión es una compra también, o un ingreso, también se podría colocar ingreso. Y en el área de entradas, donde dice cantidad, en la columna de cantidad, voy a colocar la cantidad recibida, que son 400 unidades. ¿Por qué digo recibida? Porque es una compra. Si lo he comprado, lo tengo que recibir. Estas 400 unidades, cada una de ellas tiene un costo unitario. Según el enunciado, dice 100 soles cada uno. Entonces, yo abajo, donde dice valor unitario, coloco 100. Bueno, en este caso dice dólares, pero bueno, no hay problema, no nos compliquemos con la moneda. Eso sí, la moneda tiene que ser la misma, pero aquí el enunciado no tiene el mismo signo. Sin embargo, la naturaleza no cambia. ¿Bien? 100 unidades monetarias, vamos a decirlo, para no confundirnos. Entonces, vamos a valorizar el total. ¿Cuál es el total de 400 unidades de materia prima o de productos por 100 unidades monetarias, o por 100 soles, o por 100 dólares? Serían 40.000 soles o dólares, dado sea el caso, ¿no? Y ya tenemos nuestra segunda fila avanzada. En el área de salida, ¿qué colocamos? Nuevamente nada, porque nuevamente no es un ingreso. Perdón, no es una salida, solamente es un ingreso. Y nos vamos al área de saldo. En el área de saldos, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesor? Pues aquí sí empezamos ya a trabajar. Lo que es cantidad ingresada, que sabemos que son 400 unidades, lo copiamos nuevamente. Bien, ese aspecto se mantiene. ¿Qué otro aspecto se mantiene? El valor unitario también se mantiene, no cambia. Y el valor total también se mantiene. Y ustedes me podrían decir, pero profesor, entonces vamos a tener siempre las mismas cantidades. No necesariamente. Si aquí, en la segunda fila, borramos imaginariamente todo lo que está debajo y hacemos una línea como si fuésemos a sumar, podemos sumar tranquilamente. Esto lo puede hacer el Excel, pero imaginemos imaginariamente, ¿no? Imaginemos imaginariamente. Miren qué redundante. Imaginemos por un momento que se suman estas dos cantidades, la de arriba con la de abajo. Tendríamos como resultado de momento que a nivel de saldos tenemos, 215 más 400, 615 unidades disponibles en almacén, porque solo han ingresado, no se ha despachado nada. A nivel de valor total, podemos sumar, ¿no? 23.650 más 40.000, 63.650. ¿Eso qué quiere decir? Que todas nuestras existencias, por lo menos de esta materia prima, están valorizadas en 63.650 soles o dólares, ¿no? Ese sería el resultado que hasta el día 8 de marzo tendríamos. Pero la vida no es solamente ingresos, también hay salidas. Por lo tanto, vamos a registrar una salida. El día 17 de marzo, aquí nos dice la información, que se venden 215 unidades. Bien. Y después nos dice también que el día 17 de marzo también se venden 315 unidades. Perdón, 375 unidades. Es decir, ya estamos empezando a tener despachos. Bien. Veamos entonces. Si por casualidad el día 17 de marzo se despachan o se tienen que vender 215 unidades, recuerden que estamos en el método PEPS. ¿Qué nos dice el método PEPS? Lo primero que ha entrado es lo primero que va a salir. De eso no te olvides, nos dice el método PEPS. ¿Y cuál es el primer lote que ha ingresado? El del día 4 de marzo, por fecha, ¿no? El día 4 de marzo ingresó el primer lote. ¿De qué cantidad? 215 unidades. ¿Y qué me dice el enunciado? Que el 17 de marzo despacho, por casualidad pura, 215 unidades. Entonces, yo pongo aquí en cantidad de salidas, ya no pongo nada en entradas, porque esta operación no es una entrada, es una salida. Por lo tanto, coloco salidas y coloco 215 unidades. Me dice el enunciado que se despachó a 110 soles cada una, y no necesariamente me lo tendría que decir el enunciado. ¿Por qué? Porque recordemos que el método ya de por sí me está ordenando que el despacho que hago va a ser el primero o el más antiguo, en este caso el primero. Por lo tanto, el valor de salida va a ser el mismo que tuvo al ingresar. Y ustedes me dirán, pero profesor, si yo lo estoy comprando a 110 soles o dólares y lo estoy vendiendo igual a 110 soles o dólares, no voy a ganar nada como empresario. Y recuerden que yo les comenté al inicio de la sesión que no necesariamente aquí vamos a hablar de utilidades o de ganancias, solamente del valor de la mercancía dentro de la empresa, nada más. Este no es valor de venta o precio de venta, así que no se preocupen por eso. Es simplemente valor de la mercancía, lo que significa para la empresa.
Entonces, se despachan 215 unidades a 110 soles cada una. ¿Por qué? Porque el primer lote de ingreso de mercancía tuvo ese precio unitario. Por lo tanto, la salida tendrá el mismo precio unitario. Bien. Y hasta aquí estamos haciendo nuestra primera salida. Ahora, hay un detalle, si ustedes ven a la derecha del enunciado, hay como una unión, ¿no? Con líneas rojas que dice 590 unidades. ¿Por qué? Porque en sí, el siguiente despacho del día 17 de marzo dice 375 unidades, ¿bien? Y nos dice a 100 soles cada una. Bueno, vamos a plantear primero la segunda parte del día 17. El día 17 no solamente salieron 215 unidades, sino hubo otro cliente para el cual se le tuvieron que despachar 375 unidades. ¿Bien? En paralelo, el mismo día, imagínense. Pero como yo les dije hace un momento, se hace otra línea. Nada que en la misma línea, ni que sumo los dos, separado. Por lo tanto, yo coloco 375 unidades. Ya no son 400. A mí me quedan 400, recuerden. El primer lote ya lo despaché, solo me queda el segundo. Pero el cliente no se va a llevar 400, ya sería mucha perfección, se va a llevar 375, por lo tanto voy a despachar 375. Pero la pregunta es, ¿cuál es el precio? Ustedes me dirán, profesor, el enunciado dice 100, perfecto, pero si no lo dijera, ¿cuál sería el precio? Porque el método PEP ya nos está ayudando. El método PEP me puede decir tranquilamente el precio es de 100. ¿Y por qué? Porque es el único lote que tengo disponible y a la vez es el más antiguo. Si hubieran más lotes disponibles, utilizo este porque es el más antiguo. Como no hay ninguno adicional, utilizo este porque igual sigue siendo el único y el más antiguo. Utilizo su valor unitario. ¿Y cuál es su valor unitario del día 8 de marzo? 100 soles cada uno. Y si se dan cuenta ustedes, en el área de salidas, en la columna valor unitario, en el día 17 de marzo, la segunda operación, nos dice 100 soles o dólares. Por lo tanto, multiplico 375 por 100, 3.700, perdón, 37.500. Y ya tengo mi segundo enunciado realizado. Bien, ahora hay un detalle importante. No hemos hablado de saldos aún cuando hablamos de salida. ¿Por qué? Porque, si recuerdan ustedes, hasta el 8 de marzo solo estábamos colocando lo mismo. No hacíamos más. Salvo que quisiéramos saber el total, lo sumábamos. Pero ahora, el día 17 de marzo hemos tenido dos salidas. A la primera salida, no he colocado nada. Bien. A la segunda salida dice a la segunda salida en el área de saldos dice 25. ¿Por qué dice 25? Les explico por qué. En el primer movimiento del día 17 de marzo no dice nada porque del primer lote no quedó nada, como ustedes ya lo notaron. Pero del segundo lote sí quedó una cantidad, 375, así nada más, a ojo de buen cubero. 375 menos 400 es igual a 25 unidades. Es decir, si yo compré 400 tomates y vendí 375 tomates, me quedan 25 tomates disponibles para seguir vendiendo. Eso es lo que se llama stock o control de stock. Aparte o adicional, tengo el valor unitario de los 25 tomates y es 100 soles o dólares. ¿Y por qué 100 soles o dólares? Porque estos 25 tomates son los que quedaron del lote del día 8 de marzo. No de ningún otro lado, del día 8 de marzo. Bien, y por eso están valorizados a $100 cada uno. Un poco caros los tomates. Bien, y luego vamos al valor total. ¿Cuál es el valor total? La multiplicación de cada uno de ellos, que es 2.500. A este momento del día 17 de marzo, podemos saber a ciencia cierta que tenemos 25 tomates disponibles para vender, si es que fueran tomates, ¿no? Cada uno de ellos cuesta $100. Y el valor total de las mercancías al día de hoy, con ingresos y salidas, son 2.500 soles. Este es el objetivo real y final de un Cardex. Y de aquí en adelante se irá actualizando conforme ingresen sumando o conforme se vayan restando las existencias. Entonces, al día 17 de marzo, tenemos 25 unidades, en este caso son tomates, bajo el ejemplo, cada uno de ellos está valorizado a 100 soles y el costo total o el valor total de las mercancías que tenemos disponibles hasta este momento, por lo menos en tomates, es de $2.500. Bien, esto es lo que buscamos, les repito una vez más, este es el resultado que se busca cuando se realiza el cargo.
Bueno, en paralelo hemos tenido más operaciones, pero llega ya el momento de tomarnos un pequeño receso. Hemos avanzado, hemos recuperado ya el tiempo perdido y por el tema de la señal, como ustedes ya lo habrán visto, y vamos a tomarnos un pequeño receso y regresamos con la segunda y última parte de la sesión. Tenemos 10 minutos a partir de ahora, vamos a tomárnoslos y retomamos. 10 minutos. Bueno, son 8 y 17, 8 y 27.
Muy bien, es momento de retomar la sesión. Ya podemos retomar. A ver, hemos visto hasta ahora el método PEPS, hemos reconocido en él algunas características importantes y hemos llegado a ver cuál sería la presentación de un resultado final que nos pudiese ofrecer. Bien, este resultado final se denomina saldo o stock. Saldo en función del valor económico que tienen las mercancías o las existencias y el stock a nivel de cantidad de existencias. El stock será lo que nos queda disponible para poder utilizar, despachar, vender o reutilizar. Este ejemplo nos plantea más enunciados. Hemos hecho hasta la fila número 4, son 7, pero los que vienen ya van a ser un poco más fáciles de acondicionar al ejemplo porque se darán cuenta ustedes de que ya sabemos que son pocos los tipos de movimiento, compra o ingreso, salida o despacho y stock. Stock sabemos que es el primer movimiento que hay en los cardex, entonces no vamos a ver stock hasta por lo menos un siguiente mes, imaginariamente hablando. Sin embargo, vamos a ver ingresos y salidas, que ya los hemos visto. Así que vamos a repetir para repasar un poco, por ejemplo, el siguiente enunciado que es del día 22 de marzo, donde nos indica que se realiza una compra de 200 unidades y cada una de ellas cuesta 105 soles cada una. 105, perdón, 200 unidades, pueden ser 200 tomates, vamos a imaginar que son tomates. Colocamos en la columna de fecha 22 de marzo, como lo dice el enunciado, en tipo de compra colocamos la compra, perdón, en tipo de movimiento o en concepto es la compra. La cantidad, en este caso, nos ubicamos en el segmento de entradas, que es el primero, colocamos 200 y colocamos su precio unitario. Cuando se trata de un ingreso, necesariamente debemos de conocer su precio unitario. Cuando se trata de un movimiento de salida, no es tan necesario porque lo podemos deducir gracias al método, precisamente para eso sirve. Así que para los movimientos de ingresos siempre es necesario reconocer el costo o el valor unitario. En este caso nos da un total de valor total de 21 mil dólares. Bien, en el área de salida, como ya es costumbre, no colocamos nada porque es solamente un movimiento de ingreso y un movimiento por fila. Entonces ahora nos vamos a saldos. En saldos repetimos la información. ¿Por qué? Porque si aquí terminaríamos el mes o por lo menos ya no habrían más movimientos, podemos hacer una suma, ¿no? De todo lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Del primer lote ya no queda nada. Del segundo lote, ¿qué quedan? 25 unidades. Y ahí las tenemos en la penúltima línea. Y la última línea, bajo la teoría que tenemos, sería de 200 unidades. Si al día 22 de marzo se nos pide, de repente el gerente, el jefe de almacén, el jefe de planta, abastecimiento, quien sea, nos pide informar sobre cuál es la cantidad disponible en almacén, sabremos que son 225 unidades. Y sería un valor total a nivel de económico de 23.500 unidades. Perdón, soles o dólares. En este caso, unidades monetarias. Bien, ese sería el resultado o el stock total al final del día 22 de marzo. Y continuando con el ejemplo, el día 30 de marzo nos dice la información que se realiza un, a ver, una venta, ¿no? Un despacho. Si es una venta, es un despacho de 25 unidades. Bien, el día 30 de marzo también hay un despacho de 150 unidades. Podemos imaginar que es un mismo movimiento. Imaginemos que el día 30 de marzo no son dos, sino es solamente un movimiento que han despachado 175 unidades. Imaginemos por un momento esto. Bien, si debo despachar 175 unidades, debo despachar las más antiguas que yo tenga. Recuerden que el método es el método PEPS, primero en entrar, primero en salir. Por lo tanto, las primeras 25 unidades serán las que me quedaron del lote del día 8 de marzo. ¿Recuerdan que me quedaron 25? Entonces yo despacharía las primeras 25 unidades en la penúltima fila, como lo ven allí, ¿no? Y cada una tendría un costo de $100. ¿Por qué? Porque ese fue su costo real de ingreso. Por lo tanto, le pongo el mismo. Y si son, faltarían 150 unidades por despachar y estas las tendría que utilizar
o sacar o despachar de el último lote que tenga disponible. Bueno, del primer lote y único que tengo disponible, que en este caso, para esta fecha, será el del día 22 de marzo. Del día 22 de marzo es lo único, lo demás ya me lo he acabado despachando, ya no existe. En registro está, pero en la práctica no existe este material, ya ha sido despachado y el CARDES lo confirma. Entonces, de estas 200 unidades del día 22 de marzo, voy a despachar 150, que es lo que me falta por despachar. Y el costo será el costo unitario, el valor unitario, $105. Multiplicado, bueno, ahí tenemos la multiplicación, 15.750. Ahora, recuerden que lo último que nos quedaba en saldos era del día 8 de marzo, ¿no? Del lote del día 8 de marzo, quedaban 25 unidades, pero ya se despacharon, de ese lote no queda nada. Solamente nos quedan 50 unidades. ¿Y de dónde son estas 50 unidades? Del día 22 de marzo, que fue nuestro único y último lote que tenemos disponible. Y de ese lote ya se han despachado 150 unidades, por lo tanto nos quedan 50 unidades. Por lo tanto, si multiplicamos estas 50 unidades por su valor unitario, que son $105, nos va a dar como valor total de saldo $5,250. Imagínense, 5,250. Es decir, para el día 30 de marzo, que ya acabó el mes, si es que gerencia o alguna autoridad de la empresa o institución nos pide información sobre cuáles son las existencias reales al día 30 de marzo, que ha terminado el mes y que se utilizarán esta información para el próximo mes, volver a hacer un cuadro de CARDEX similar, tendremos nosotros clara la información que al día 30 de marzo existen en almacén 50 unidades, en este caso de tomates, como hemos puesto el ejemplo. Cada una de ellas está valorizada a $105 y el total de la valorización de las existencias, como se llama el método, será de $5,250. Esa es la información que necesitamos y que encontramos día a día, o mejor dicho, movimiento a movimiento con el CARDEX. Esto es el método PEPS. Se darán cuenta que es un método muy, muy realista, muy apegado a la realidad. Ahora, recuerden este importe final de saldo, ¿eh? Recuerden esta última línea donde dice saldo, 50 unidades y 5,250 soles en valorización total. Ahora, vamos al otro método. Recuerden que son tres. Este es el segundo, el método UEPS. Y es similar, muy similar al método anterior, porque el anterior decía primeros en entrar, primeros en salir. Coincidían ambos lados, ¿no? Si entraste primero, sales primero. Pero aquí es al revés. Si has entrado último, sales primero. Esto suena a refrán, ¿no? Los últimos serán los primeros. Muy similar. Hay un detalle con este método. Este método no está siendo utilizado actualmente. Es desfasado. ¿Por qué? Porque promete o provee o da la posibilidad a las empresas de hacer ciertos ajustes a su conveniencia a fin de valorizar más o menos sus existencias. Por lo tanto, incluso pagar menos renta o menos utilidades. En fin, hay diversos ajustes contables que permite este método. Por lo tanto, actualmente no está permitido. ¿Por quién? Por las normas internacionales financieras, ¿no? Ya se le toma como desfasado. Sin embargo, a manera académica se enseña, aún se explica y se compara con los otros métodos precisamente para que se vea el funcionamiento. Y se pueda también tomar en cuenta que es un método que no es muy honesto en algunos casos. Ahora vamos a ver por qué. Bien. Bueno, pasemos a la parte del ejemplo. Si se dan cuenta, los enunciados son exactamente los mismos que el ejemplo anterior del método PEP. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que ustedes vean que los resultados varían pese a que los enunciados son los mismos, con el método hacen que el resultado varíe. Y no por eso está equivocado, sino son métodos de valorización. Es el valor que se encuentra, ¿no? No es un valor netamente matemático, excepto en las cantidades, que eso sí no puede variar. No es que con este método yo encuentro que tengo tal cantidad de existencia y con el otro encuentro una cantidad distinta. No es el caso. ¿Bien? Entonces, veamos. En cuanto a los movimientos del día 4 de marzo y 8 de marzo, no hay ningún cambio. Se hacen exactamente iguales a los del método anterior. Se copia y se pega. Bien, todo en el área de entradas y en el área de saldos se pega exactamente igual. ¿El cambio dónde viene? Cuando vamos a despachar. El día 17 de marzo, recuerden que teníamos dos movimientos. Bien, en el ejemplo anterior, y voy a retroceder,
Primero se despachaban 215 unidades, luego 375. ¿Por qué? Porque en total, aquí hay un tipo flechita roja, nos dice que en verdad eran 590 unidades que se tenían que despachar, pero se desglosaron en dos, como si fuesen dos movimientos distintos, porque la mercancía no alcanzaba, en pocas palabras, no satisfacía para despachar las 590 unidades, así que tuvimos que despachar una porción de un lote anterior y otra porción de un lote nuevo. Nos hicimos toda esta complicación, llamémoslo complicación, porque el método nos proponía que primero se despachen los primeros que entraron. Pero esto es simplemente teórico. El cliente nunca se habrá enterado que nosotros partimos su pedido en dos con fin de despacharle, con el fin de valorar nuestras existencias. Es imaginario, para el cliente nunca existió. Simplemente es una manera de orden interno. Bien, ahora vamos al nuevo método y se plantea lo mismo, 590 unidades de despacho el día 17 de marzo. Si sumamos los dos movimientos del día 17 de marzo, vemos que 400 unidades más 190 son 590 unidades, igual que el anterior. Pero aquí existe la variación. El método es el método UEPS. Por lo tanto, yo voy a despachar primero del último lote que ingresó. ¿Cuál fue el último lote que ingresó hasta el 17 de marzo? El del día 8. Entonces yo del día 8 empiezo a despachar las 590 unidades. El 8 de marzo solo ingresaron 400 unidades, así que las 400 en total lo despacho, nada que dejo 25. Utilizo las 400 con su precio unitario, ¿bien? Y lo multiplico, como ya sabemos, para hallar el valor total. Pero me faltan 190 unidades por despachar. Por lo tanto, yo las voy a valorizar en $110. ¿Por qué? Porque del segundo lote, que fue el último, como lo plantea el método UEPS, ya lo despaché todas. Y ya no me queda nada, excepto el lote del día 4 de marzo. No me queda nada. Y para mí, ese es el único, último y primero y todo. Es lo único que tengo. Así que ya empiezo a despachar de ahí las 190 unidades que me faltan. Como tengo yo 215 unidades del día 4 de marzo y despacho 190, por lógica, por aritmética, me quedan 25 unidades. Nada más, solo 25 unidades. Y cada una de ellas tiene que estar valorizada a su costo de ingreso. ¿Y cuál es su costo de ingreso? $110. Aquí lo tenemos. Bien, hacemos la multiplicación como corresponde. 25, estamos en saldos, ojo, 25 por 110, 2.750. Al día 17 de marzo, el stock en cantidad son 25 unidades, al igual que en el cuadro anterior, el ejemplo anterior y el método anterior. Pero el costo es distinto, 2.750. Veamos cuánto era el método anterior. El 17 de marzo, 2.500. Con el método PEPS, 2.500, y con el método UEPS, 2.750. Me estoy ubicando en la segunda fila del día 17 de marzo, en la columna de valor total del segmento de saldo. ¿Lo ven? Entonces, me faltan todavía ingresar dos movimientos más. Del día 22 de marzo se hizo una compra. Ya sabemos cómo registrar una compra, ¿no? La fecha, el tipo de movimiento, la cantidad, que son 200 unidades, el precio unitario, lo multiplico, en salidas no pongo nada, y en saldos coloco lo que acaba de ingresar, lo copio y lo pego. ¿Sí? Hasta el día 22 de marzo, tranquilamente ya podemos dar una información. Si es que nos la piden, sabemos que al día 22 de marzo tenemos, a ver, 200 más 25 que quedaban, 225 unidades disponibles y un valor total, económicamente hablando, de 23.750. Eso es sumando 2.750 más 21.000, 23.750. ¿Ven? Y el día 30 de marzo tenemos el último despacho. Se acaba el mes y nuestro último despacho fue de 175 unidades. Lo mismo que el anterior, solo que el anterior estaba desglosado, pero era lo mismo. Miren, 150 más 25, 175. En este método también 175 unidades. ¿Y tengo que despachar de dónde? El método es método UEPS. Me quedan 25 del lote del día 4 de marzo y me quedan 200 del lote del 22 de marzo. ¿De dónde despacho? ¿Alguien tiene alguna idea? En el chat lo pueden indicar. ¿Alguien tiene alguna idea de dónde despacho? ¿Del lote del día 22 de marzo, que acaban de entrar 200 unidades, o del día 25, perdón, o del día 4 de marzo, que me quedan 25 unidades? En el chat pueden dar sus opiniones si es que tienen ya una idea clara, ¿no? Recuerden, el método es UEPS. ¿Eso qué quiere decir? Que los últimos que han entrado van a salir, van a ser despachados, pese a que haya stock anterior. Así haya mucho stock anterior de diferentes fechas y sean muy antiguos, que ya de repente los frutos o los tomates están ya a punto de echarse a perder, yo tengo que despachar de lo último que tengo. Entonces, el método UEPS me plantea que despache de
el lote del día 22 de marzo. ¿Por qué? Porque es el último. UX, último en entrar, será el primero en salir. Miren, estos 25 unidades de tomate que quedaron el día 4 de marzo, si fuesen la realidad, ya estarían malogradas o se habían echado a perder. Y a pesar de eso, el método, ¿qué nos dice? No lo despache. Déjalo allí y despacha del último que ingresó. Imagínense. ¿Qué? Entonces yo despacho 175 unidades, como me dice el último enunciado, de las 200 que tenía allí. Y me van a quedar 25 unidades disponibles. Estas 25 unidades se suman a las 25 anteriores, si es que quiero saber el saldo, ¿no? Lo que me queda en material. Y tengo como saldo final, si valorizamos a su costo unitario, a su valor unitario, estas 25 unidades por $105 cada uno sale $2,625 en stock, que se tienen que sumar a las 25 unidades que nos quedaron el día 17 de marzo. Miren que incluso es un poco, no complicado, pero sí tedioso, ¿no? Es un método que por algo no se está ya utilizando, ¿no? Tengo 50 unidades de saldo y tengo en saldo disponible como valor, tengo, a ver, ¿cuánto tengo? 75, 5,375 dólares, comparado al método anterior, que en su última línea nos lo puso mucho, mucho más fácil, $5,250. Hay una gran diferencia, pese a que las unidades también son 50, ¿eh? Son valorizadas distinto. Ese es el detalle entre un método y otro. Cada uno presenta una valoración distinta. ¿Ven? El siguiente cuadro que tenemos es una comparación entre los dos métodos que hemos visto, el método PEPS y el método WEPS. Aquí uno de ellos propone vender lo último en llegar, el otro propone lo primero en llegar. Uno de ellos reporta menores beneficios en la declaración de renta, en este caso el UEPS, y el PEPS reporta mayores beneficios en la declaración de renta. El método UEPS paga menos impuestos al final del periodo fiscal, por eso también está prohibido o no permitido. El método PEPS paga mayores impuestos y es por eso que es más apreciado. El número 4 o el punto número 4 permite a la gerencia crear mejores estrategias financieras. Ojo con esto. Para poder declarar mayor o menor utilidad al final del periodo. Y eso obviamente se podría incluso tratar como algo no ético. Sin embargo, el método PEPS es un sistema que no va a permitir este tipo de estrategia. En el punto número 5 nos dice que en un periodo de inflación el método WEPS no tiene utilidades muy altas. Sin embargo, el método PEPS sí las tiene. Bien, ahora pasemos al siguiente cuadro, que es el del precio medio ponderado. Aquí ya no nos fijamos si entró primero, si entró último. Olvidamos por un momento esa política. Ya no nos guiamos de esta regla. El precio medio ponderado nos dice, encontremos un valor estándar para todo. Y a partir de allí, todo vale lo mismo. Y ustedes dirán, ¿cómo? Miren, aquí tenemos la fórmula. Pero la fórmula se simplifica, es mucho más fácil ejecutarla que entenderla. Vamos a verlo. Tenemos aquí en pantalla el mismo ejemplo que ya hemos trabajado en los dos métodos anteriores, ¿verdad? Son lo mismo, solo que están mucho más simple, pero son los mismos movimientos. El día 4 de marzo hubo un ingreso, lo tenemos allí, 215 unidades, cada uno a $110, se copia y pega al lado del saldos. Hasta allí todo ok. El cambio viene a partir del segundo movimiento. ¿Cuál es el segundo movimiento? El ingreso, la compra. Ustedes recuerden que anteriormente simplemente acumulábamos y no nos preocupábamos de sumar, ni de restar, ni de nada. Simplemente copiábamos y pegábamos. Sin embargo, con el precio medio ponderado o el método ponderado, ya tenemos que empezar a operar a partir del siguiente movimiento. Y es mucho más fácil, aunque no parezca. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, el día 8 de marzo tenemos un nuevo ingreso de 400 unidades a $100 cada una. Y las plasmamos en la segunda fila que corresponde a entradas. Ya colocamos 8 de marzo, compra, tantas unidades, tanto valor unitario, tanto valor total. Hasta allí, todo como lo hemos estado viendo anteriormente. No hay cambio. El cambio o la aplicación de la fórmula viene aquí, en el área de valor o de saldos, o valor total, ¿no? Si se dan cuenta, ya aparece un nuevo valor en cantidad, en la columna de cantidad de saldos. Dice 615. No está volviendo a pegar 400, algunos podrían decir. Y es cierto. ¿Qué es lo que está haciendo el Excel?
está sumando. ¿Y qué está sumando? Los valores anteriores con el nuevo valor. Es decir, 215 más 400, 615. ¿Bien? Y al lado de valor unitario dice 103.50 y ustedes podrían presumir que el profesor se ha equivocado, pero no es así. Estos 103.50 tienen una razón de ser y todavía no lo voy a explicar porque primero voy a explicar la siguiente columna de valor total. ¿Por qué explico primero la columna de valor total? Porque esos 63.650 que aparecen en valor total son la sumatoria de los valores totales anteriores. Al igual que en las cantidades, sumamos los valores totales anteriores que se encuentran en valor total del segmento de entradas. 23.650 más 40.000, 63.650. Hasta allí estamos sumando nada más. Pero aquí viene el detalle. Estos, volviendo a la columna anterior, estos 103.50 son un valor hallado. ¿De qué manera? Dividiendo el valor total de todas las existencias que tenemos, es decir, 63.650, entre la cantidad total de todas las existencias que tenemos, es decir, 615 unidades. Si dividimos 63.650, que es el valor de todo lo que tenemos, entre 615, que es el total de unidades que tenemos, vamos a tener como cociente el 103.50. Ese será, a partir de este momento, hasta que haya una nueva compra, el precio medio ponderado. Así se consigue el precio medio ponderado. Se darán cuenta que no es el precio del primer lote que entró, ni del segundo, ni del tercero, ni de ninguno. Es un valor obtenido aritméticamente, más regular, más uniforme, promedio, como lo dice su nombre. Por lo tanto, a partir de ahora, todas las salidas de mercancía que hayan se valorizarán a este precio. Ya no tendrán el valor del primer lote que ingresó, ni del segundo, ni de ninguno. Se valorizan a ese precio y será mucho más fácil. Porque, por ejemplo, el siguiente movimiento del día 17 de marzo, que eran 590 unidades, ya se valorizan directamente haciendo $3.50 y multiplicado sale 61.063. Ya lo tenemos claro. Y podemos inmediatamente hacer el ajuste en saldos. Ya no lo dejamos para después, lo podemos hacer ahora. Y sabemos que 615 unidades que teníamos en saldo menos 590 da en total 25. Ya tenemos la suma, perdón, el resultado inmediato. Sabemos también su valor unitario, que es 103.50. Dijimos que se va a mantener hasta que haya una nueva compra. Y allí lo tenemos. Y valorizamos nuevamente 103.50 por 25 unidades que nos quedan, sería 2.587. Es decir, a ese día que es el 17 de marzo, si queremos saber cuál es la valorización de nuestras existencias, por el método del precio medio ponderado, sabremos que tenemos 25 unidades disponibles, cada una de ellas tiene un costo unitario de 103.50 y el total, el valor total de nuestras mercancías o existencias será de 2.587 dólares. El siguiente movimiento que tenemos ya lo conocemos también. Es una nueva compra del día 22 de marzo de 220 unidades y cada una de ellas cuesta 105 dólares. Recuerden, cada compra que tengamos viene con un promedio, perdón, con un costo distinto o igual al anterior, no hay problema, pero viene cada una con su propio costo o valor. Y aquí tenemos que su valor unitario es 105 dólares. Por lo tanto, multiplicamos 105 por 220, da total 21.000. Esa suma la va a hacer el Excel rápidamente, eso no tenemos que hacerlo mentalmente. Y en área de salidas no ponemos nada porque es solo una entrada, y en saldos hacemos la sumatoria. ¿Por qué sumamos? Porque teníamos 25 unidades disponibles, entraron 200, por lo tanto se va a sumar 225, para ese momento tendremos 225 unidades. Si alguien nos pide esta información, ya la tenemos clara. Tenemos también como valor total la suma de los 21.000 que acaban de ingresar más los 2.587 que habían, da un total de 23.587. Y ahora tenemos que hallar un nuevo valor promedio, un valor unitario promedio para todos. Y nos ubicamos en la columna de valor unitario del segmento de saldos. Allí vamos a dividir 23.587, que es el valor total de toda la nueva mercadería, la que quedaba y la que entró, entre toda la mercadería que tenemos, la que quedaba y la que entró, se sumaron y da un total nuevo de 104.80. Es decir, a partir de ahora, todas las mercancías que egresen de la planta tendrán ese valor. Y aquí lo vamos a ver en el último movimiento que tenemos del día 30 de marzo, donde egresan o se despachan 175 unidades.
Y cada una de ellas está valorizada a $105 cada una. Y ustedes podrían decirme, pero profesor, usted dijo que el nuevo precio ponderado sería 104.80. Así es. Aquí el Excel ha hecho un redondeo. Pero si ustedes multiplican 175 en el segmento de salidas por 104.80, que es el nuevo precio promedio, les va a dar 18.346, como lo dice en el ejemplo. Así que no se preocupen, se está tomando en cuenta a partir de ahora y hasta que acabe el mes o hasta que entre una nueva mercancía, el precio unitario o el precio medio ponderado de 104.80 en adelante. Ahora sí, podemos ver una comparación muy interesante entre este último método, el anterior y el anterior. Por ejemplo, aquí como saldo final tenemos 5.242. En el método UEBS teníamos 5.375. Y en el método anterior, que es el método PEPS, teníamos como valor total de saldos 5.250. ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene una variación distinta. Y el valor que se encuentra, digamos, en el promedio, porque uno es muy alto y uno es muy bajo, es el del precio medio ponderado o el método ponderado. Por lo tanto, a nivel genérico se reconoce este último método como el método por excelencia para aplicación al cálculo de las valoraciones de existencias en cualquier empresa a nivel nacional y mundial incluso. Es el más recomendado. Claro está que la política PEPS es buena de aplicar más que todo para productos perecibles o que pueden quedar desfasados o desvalorizados. ¿Bien? Ahora, hemos terminado lo que es el método de Kardex. Y el método de Kardex es aplicable, como ya les dije, en Excel. Yo los invito a desarrollar estos ejemplos que les hemos propuesto en Excel. Al fin y al cabo, ustedes ya tienen los resultados. Así que será muy fácil de que ustedes lo puedan comprobar en un Excel. No les va a demorar más de media hora. Bien, ahora, como última parte de la sesión, hablemos de gestión de proveedores. ¿Qué es la gestión de proveedores? Es una de las partes más simples cuando se trata de abastecimiento. Recuerden que nosotros vamos a cotizar, vamos a enviar orden de compra y vamos a hacer diversas operaciones con proveedores. Por lo tanto, debemos de llevar y manejar una correcta relación para enlazar un buen vínculo con nuestros proveedores a fin de que ellos puedan considerarnos como unos clientes, llamémoslo, no prioritarios, sino unos clientes gratos para ellos y por lo tanto puedan atendernos como corresponde, ya que algunas empresas, mayormente las más grandes, priorizan sus despachos, priorizan su producción y orientan sus productos a aquellos clientes que más les compran, que más los prefieren. Entonces, la parte de gestión de proveedores, incluso lo dice aquí la teoría, es un proceso multietapas que consiste en iniciar y desarrollar las relaciones con los proveedores, como ya lo he indicado, sean de bienes o servicios, en ese caso no hay problema. Se necesita que las operaciones diarias y el cumplimiento de la misión de los proveedores sea la más cordial, como nos lo muestra esta imagen incluso, ¿no? Es más que todo una gestión de cordialidad y de profesionalismo y formalidad. ¿De qué manera? Utilizando los documentos que ya hemos visto anteriormente, solicitudes, informes, memorándum, orden de compra, cotizaciones, solicitud de cotizaciones. De esta manera logramos que la coordinación, la vinculación y el trato con nuestros proveedores sea realmente transparente y a la vez no tenga lugar o no preste lugar a algún tipo de malentendido o mala gestión. Por ejemplo, aquí tenemos algunas etapas a reconocer para poder considerar que nuestro proceso con los proveedores es realmente óptimo. Tenemos cinco etapas. La primera es seleccionar un proveedor óptimo, ¿correcto? Debemos de tener un perfil por lo menos ideal de lo que queremos como proveedor, ¿no? Un perfil de riesgo que de repente sea un proveedor de nombre o de renombre, que por lo menos no tenga deudas con otros clientes o reclamos fuertes con otros clientes, que se encuentren ubicados y que tengan un domicilio fiscal accesible, ¿no? Que no sean una empresa que de repente nunca dan la cara o nunca quieren tener una cara visible a sus clientes o al público. Debemos de evaluar el riesgo también. Y debemos de considerar el compromiso que tiene el proveedor con
sus clientes, si llega puntual a entregar sus pedidos, si respeta los precios, si las características y condiciones de su producto y servicio son las prometidas o no, también se debe de considerar. En cuanto a la negociación contractual, debemos de establecer términos y KPIs de riesgo. ¿Qué es un KPI? Es un indicador. Cuando uno divide una cantidad entre otra cantidad, encontramos un porcentaje. Ese porcentaje es un índice o un indicador, que nos da una idea de el grado en el cual se está manejando cierto ritmo o cierto procedimiento en curso. Por ejemplo, si yo de 10 entregas que me realiza el proveedor A, 5 entregas llegan tarde, yo puedo dividir uno entre otro y logro darme cuenta que el 50% de las entregas llegan tarde. Ese es un indicador. Ya tengo yo un indicador que mostrar a mi gerencia y sobre el cual calificar a mi proveedor. El onboarding. ¿Qué es el onboarding? Es la interpretación correcta de la evaluación del riesgo real que me presenta un cliente y del estado también de las auditorías. Recuerden que por lo menos las empresas organizadas someten a auditoría sus procedimientos y no solamente sus procedimientos sino también los resultados. Entonces aquí también debemos de considerar que los proveedores están sujetos a evaluación. Por último, tenemos la gestión de rendimiento y monitoreo, o también reconocida como mitigación de riesgos. Y nos dice aquí, utilizando una sola vista del proveedor basado en una matriz y un modelo de incidentes basado en datos. En pocas palabras, periódicamente, sea semanal, anualmente o por cada adquisición, debemos de evaluar cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que nos presentan nuestros proveedores, ¿no? Como fortaleza puede tener que el producto es A1, de primera calidad. Como debilidad podría ser que llegue un poco tarde, ¿no? Como fortaleza podríamos colocar de repente, no sé, que tiene un servicio de garantía muy bueno. Como amenaza podría ser que el proveedor, no tiene un domicilio fiscal conocido y probablemente si hubiese en algún momento algún inconveniente, no podríamos ubicarlo. Podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces, siempre analizar y evaluar a los proveedores para poder tener una idea clara de con cuáles puedo contar, con cuáles podría contar y con cuáles nunca debo contar. Aquí tenemos el último punto, que se llama guía de remisión transportista. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, habremos escuchado hablar de lo que es la guía de remisión. ¿Qué es una guía de remisión? Una guía de remisión es un documento que acompaña las compras de un cliente. La emite el proveedor y sirve para acompañar la mercancía hasta que ésta llegue al cliente. Una vez que la mercancía llega al cliente, la guía de remisión deja de tener validez. ¿Correcto? Es como funciona. Sin embargo, existen algunas empresas que no tienen la posibilidad de enviar, por ejemplo, mediante su propio transporte, las mercaderías o sus productos a sus clientes. No pueden. Y tienen que contratar terceros, empresas de transporte normalmente. Y estas empresas de transporte deben de emitir otro documento adicional que se llama guía de remisión transportista. Es muy similar a la guía de remisión indicada anteriormente, pero la utilizan únicamente las empresas o los terceros dedicados al transporte. ¿Y por qué? Porque imaginemos que este transportista está movilizando una carga, ¿correcto? Está movilizando una carga que va dirigido del proveedor A al cliente B, ¿correcto? Y el tercero, el servicio de transporte, está movilizando la mercancía junto con su factura y su vía de remisión y de la nada es abordada por la policía de tránsito o carretera. ¿Bien? Y le preguntan los documentos de la mercancía, lo cual el transportista sin problema, totalmente tranquilo, entrega a las autoridades la guía de remisión y la factura. La factura asegura que ha habido una compra y que han pagado por este producto, que la ha pagado el cliente B, que se la ha comprado al proveedor A. Eso dice la factura, ¿no? Habla de IGB, precios y más. La guía de remisión normal la emite el proveedor al cliente. ¿Y qué nos dice la guía de remisión? Que el producto irá del punto A al punto B y demás condiciones o detalles del producto.
Y la pregunta es, ¿en qué momento o qué documento dice que el servicio de transportes Juancito va a transportar esa mercancía? No lo dice en ningún documento. Por lo tanto, Transportes Juancito está movilizando una mercancía que al parecer no ha sido autorizado a realizar. Y algunos podríamos decir, pero profesor, si lo han autorizado de repente la empresa a llevarlo, ¿no? Por eso lo está llevando. Sí, claro, ¿por qué vamos a dudar de Juancito? Vamos a imaginar que de repente ha robado esta mercancía, aunque podría pasar. Pero ¿cómo podríamos cerciorarnos de que esta mercancía está siendo bien llevada por el tercero de transportes o el servicio de transportes Juancito? Avalándolo con una guía de remisión transportista, la cual sirve precisamente para este tipo de situaciones, para confirmar que este servicio de transportes está autorizado a llevar esa mercancía, en la cual no tuvo participación en la compra y venta. Simplemente su trabajo va a ser transportar. Por lo tanto, en esa guía de remisión se van a explicar ciertos detalles, como la que tenemos en pantalla. Tiene ciertos elementos como es el nombre de la empresa, en este caso se llama Carga Fácil, o un número de RUC de la empresa que realiza la carga o el transporte, un número de guía de remisión, que además debe decir guía de remisión transportista, porque tiene que ser una empresa autorizada para realizar transporte de mercancías por el Ministerio de Transportes. No cualquier empresa, por mucho que pueda, puede ir llevando mercancías a nombre de terceros. Tiene que estar autorizada por el Ministerio de Transportes mediante una resolución. El número de esta resolución la tiene que exhibir en esta guía de remisión, como lo verán ustedes, debajo del nombre Carga Fácil que está en color guinda, están los demás datos de la empresa, como si fuese una cotización. Está la dirección, número de contacto y más. Y debajo dice la resolución o el registro MTC. Entonces, el MTC sí ha autorizado a esta empresa Carga Fácil para que movilice las mercancías que sus clientes le encomienden. Entonces, está autorizado. La guía de remisión posee detalles como la fecha del movimiento de la mercancía, de quién es el destinatario de la mercancía, los datos del destinatario como es el RUC, la dirección y otros datos más. También nos incluye la guía de remisión remitente, como se conoce la guía de remisión original, que pudo emitir el proveedor al cliente. También lo indica aquí en el primer cuadro, como lo vemos, y también nos indica más detalles de la mercancía a trasladar, que serán los mismos de la otra guía de remisión, básicamente un copia y pega, ¿correcto? Además de ello, tenemos los documentos de identidad de la empresa que perdón, de la persona que va a transportar, tanto como número de licencia de conducir, el modelo, marca y modelo del auto, bueno, no sería un auto, sería de un vehículo, del vehículo que va a transportar la mercancía, y además el número de la constancia de inscripción del vehículo en el MTC, que también el vehículo debe estar habilitado. Estos son datos importantes. A la par, en el lado izquierdo verán ustedes que también está el RUC de la empresa que vende, que ha hecho la venta y que le ha encargado a Transportes Carga Fácil que movilice esta mercancía y el nombre oficial de la empresa que encarga el transporte, ¿no? Toda esta información debe aparecer en la guía de remisión transportista. Si es que una empresa se encarga de realizar el transporte de una mercancía sin autorización o sin una guía de remisión, se sujeta a que las autoridades retengan la mercancía hasta que pueda haber la regularización de los documentos, ¿no? Y se sujetan, obviamente, si es que no pueden regularizar los documentos, a multas, sanciones y otras medidas que puedan existir, bueno, que las autoridades dispongan. La guía de remisión transportista de la cual estamos hablando consta de cuatro duplicados, bueno, de tres duplicados y un original. El primer original la mantiene el remitente, es decir, quien emite, es decir, la empresa de transportes. La segunda copia la lleva el transportista. La tercera, el destinatario, que es el cliente. Y la cuarta va dirigida a SUNAT, ¿no? Como un control administrativo. Este es un ejemplo de guía de remisión transportista. Es muy similar a todas las demás que existen. Claro está que en la actualidad ya se están habilitando sistemas electrónicos para emisión de documentos como este, y muchas veces ya el documento ya no va impreso, sino simplemente son copias, ¿no?
son documentos electrónicos que se pueden imprimir y se pueden manejar fotocopias o que se remiten directamente al cliente por correo electrónico. Pero lo ideal es imprimirlo para poder mantenerlo a disposición si es que en algún momento alguna autoridad lo solicita. Y bueno, aquí tenemos una pequeña comparación ya para terminar sobre lo que es el transporte privado y el transporte público, ¿no? El transporte privado de bienes solamente utiliza guía de remisión remitente, como lo vemos al lado izquierdo. Y el transporte público de mercancías utiliza guía de remisión transportista y a la vez guía de remisión remitente. Ambos deben ser emitidos en forma previa al traslado de los bienes. Antes, perdón, después ya no. Imposible que lo hagan después, porque este documento tiene razón de ser para acompañar durante el trayecto a la mercancía. Después ya no tiene sentido. ¿Qué más consideraciones tendríamos? La guía de remisión no existe cuando el remitente o transportista tenga la condición de no habido. Si tú emites una guía de remisión transportista y en SUNAT apareces como no habido o no habilitado, la guía de remisión se da por inexistente. El documento que no se haya impreso con las formalidades de autorización establecidas. Vamos al ejemplo anterior. Vemos que en el lado izquierdo, en la parte de abajo, aparecen los detalles de la imprenta, ¿verdad? Esto se utilizaba cuando las guías de remisión se imprimían en imprentas y se tenían como talonarios correlativos. Pero ahora, como les digo, ya se manejan formatos electrónicos y la autorización la da directamente SUNAT. Así que ya en el tema electrónico no hay problema. Además, tenemos requisitos de la dirección del punto de partida y llegada de las mercancías, como por ejemplo, debe de especificarse correctamente el tipo de avenida, vía, jirón, calle, en fin, número e interior, zona, distrito, provincia y departamento. Esta información que tienen ustedes en pantalla es información oficial de SUNAT. No es que el profesor la pone porque quiere informar nada más, sino que SUNAT lo propone como tal y es bueno que tengan esta información a la mano. Bien, y bueno, aquí donde hice algunos ejemplos, pues les dejo algunas de las plantillas que les estuve comentando, modelos de cotización, de orden de compra, y bueno, ahí les dejo más modelos que seguramente les van a ser de gran utilidad, ¿no? Por mi parte, ya he terminado de explicar todo lo concerniente a nuestro temario. Me gustaría saber si hubiese alguna consulta de por medio. Nos hemos tomado unos minutos más porque era necesario completar el temario. No podíamos dejarlo inconcluso. Pero si hubiese alguna consulta de por medio, estaré presto a poder atenderla. De momento no veo ninguna en el chat. Puedo ir dando por sentado que no hay consultas y que dado el caso que los hubieran en algún momento, pues también tienen ustedes como material de consulta el PDF que les voy a hacer llegar y a la par la grabación de esta misma clase que también está siendo grabada y al igual que las anteriores, las van a tener para poder escucharla y verlas las veces que ustedes consideren necesarias y que de repente por ahí les surja alguna consulta, vuelven al video y lo analizan, ¿no? Bueno, no veo consultas en el chat. Agradezco en todo caso la atención y la comprensión, porque ha sido una comprensión de parte de ustedes considerable por los temas que han habido de la conexión. Miren que ahora la conexión ya está bien cuando ya estamos terminando. Pero felizmente hemos llegado a comprendernos. No nos hemos salteado ningún punto, así que eso sí para mí es primordial. Y espero poder, no sé, quizá en algún otro taller que ustedes puedan tomar. Hay talleres de Excel y más en el instituto. Que bueno, también los tengo a cargo. Si es que nos volvemos a cruzar en el camino, será para mí muy grato volver a saludarlos y poder guiarlos en algún otro tema. Agradezco una vez más la comprensión. Gracias, señorita Loida, a todos los que están hablando en el chat. Y conmigo sería todo hasta esta sesión. Que tengan una buena noche. Hasta la próxima, como le digo, señorita Reyes. Señorita Surco, también gracias a usted también. Y estaremos ya contactándonos. Y bueno, ahí me tienen en el chat de WhatsApp para cualquier consulta que pudieran tener. También pueden consultarme a través de ese chat alguna inquietud que tuvieran respecto al curso, obviamente. Gracias a todos los que en el chat están despidiéndose. Que tengan muy buena noche. Y gracias. Les estoy enviando este material al WhatsApp. Gracias, señorita Castillo. Hasta luego. Hasta luego a todos.